Hola, buenas amigos de YouTube. Voy a grabar un nuevo vídeo para mostraros unas cuantas parejas que han sacado pájaros de nuevo. Bueno. Esta del pío vaca con la gris. Le he apartado cinco pájaros. He sacado otros 4 o 5. Esta está incubando la segunda postura. Y la primera postura pues tiene aquí estos 4. Me han salido 4 verdes. Esta es la primera postura. Y tiene 6 pájaros. De Isabela, el macho de Isabela, la hembra de la pía, en Isabela también tiene, creo que son 4. A ver, esto también le quita 5 pájaros y tiene otros 4 o 5. Esta está incubando también la segunda postura. El macho es el blanco, la hembra es la gris. Y aquí tiene los hijos. Esta está incubando también, le quita 5 pájaros. Y está incubando la segunda, está a punto de salir. La pareja de Isabela. Esta también le ha apartado 5 pájaros. Y está a punto de salir 6 huevos que tiene. Y los 6 los tiene pisados. Esta está haciendo también la segunda postura. Y aquí le he apartado los 4 pájaros que tiene. Esta hembra verde me la he traído hoy de un amigo. Y le he metido ese macho. Ese lo pasaba ya a varias hembras porque es un macho muy bueno, un macho maestro. Se lo paso y cuando la hembra ponga huevos, el macho lo quito para que no críe. Y ella sola los cría. Como esta que está aquí sola, sin macho, la amarilla esa. Y tiene esos 4 pájaros. 2 Isabelas pío en amarillo y 2 amarillos. El problema de esta sola la hembra, que cuando entra en celo, ella quiere hacer otro nido y quiere poner. Y si le ponemos nido a los pájaros, pues le va a costar trabajo de criarlos. Porque ella se dedica a incubar. Entonces, al estar sola lo mejor es no ponerle el nido. Y si pone huevos, pues nada. Se le quitan y ya está. Y que termine de criar los pájaros bien. Y ahora vamos con las parejas estas que tengo aquí enfrente. Pues aquí tengo una hembra verde que también tiene huevos. El macho pío, ese he dicho yo que era un maestro. Se lo he pasado a varias hembras. Esta también está sin macho, tiene también 3 pájaros. Esta pareja tiene los 5 que están ya para apartarlos. Tengo que apartarlos ya. Porque la hembra está. Le faltan par de días para sacar. Este también está este macho, que es este, está con los hijos. Aún son 4 y ese amarillo que hay abajo. También le faltan un par de días, tengo que apartarle ya los pájaros. Este también está con los hijos aún, que es el blanco que hay que colgado allí. Ese es un hijo. El Isabela y esos 3 de abajo. También le faltan un par de días para sacar y tengo que apartarla ya. Esta está sola, también del macho ese que he dicho que es un maestro del pío en amarillo. También tiene 4 pájaros. Que le voy a tirar el nido. Le móvil la mano, es lo que pasa. Esta Isabel amarillo. También tiene 3 pájaros, están ahí. Con el macho ese también he dicho que era un maestro. Un macho bueno pues, para sacarle con varias hembras. Esta estaba sola sin macho y mira, los hijos pues los ha pelado porque quería hacer nido, al no tener nido, los ha dejado pelado, desplumado. Y al final ya le he tenido que meter un macho, metiste vaca.
Nada, solo luego se visten y ya, no sé, no pasa nada. Y aquí esta pareja de Isabela. Isabela con el blanco. Y estos, pues son 20 nuevos de los primeros que he apartado. La mañana tendré que apartar otros cuantos. De estos colores. Y estos pues son cuatro machos que tengo aquí apartados. Ese pío. Amarillo ese. Este amarillo. Este verde, da un fenómeno también. Bueno, nada. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima ahí. Creo que son. He contado 80 nuevos. Y nada, la cosa va bien. De más. Venga, gracias. Hasta luego.